Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarlos, bienvenidos a su canal Ishimura y señores. Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos. Definitivamente les deseo lo mejor de lo mejor. Y también les quería agradecer bandita por aguantarme un año más, por estar conmigo, por apoyarme. Eh, ya saben que pues eh, a pesar de mis ausencias, a pesar de mi contenido que a lo mejor no es muy eh, tan espectacular como el al principio de mi canal. Eh, pero pues hago lo que puedo, no definitivamente eh, hago lo que puedo y, este... y pues aquí seguimos señores y les agradezco muchísimo a todos aquellos que siempre están comentando mis videos que siempre están en mis directos, que siempre este, me dejan ahí un buen like eh, les agradezco infinito por estar conmigo el pie del cañón eh, siento muy grato su apoyo definitivamente no tengo más que estas palabras de agradecimiento, o se los agradezco infinito bandita y pues les deseo lo mejor de lo mejor en este próximo año Esperemos que todavía sigamos aquí vigentes Definitivamente quiero seguir vigente con ustedes Bien bandita, bienvenido hasta el Red Online Vamos a continuar con esta temática de la carreta de ayuda Si no me equivoco esta es la número 3 Porque la vez pasada que hice un directo Le puse como título carreta número 3 de ayuda Y pues no resultó como yo esperaba ¿no? Nine se unió al clan, definitivamente eh, Entonces ese fue... Realmente eh, uno de los problemas que surgieron ¿no? en ese directo. Bien, eh, vamos a hacer la entrega, esperemos que hoy resulte bien, porque más siete ocasiones, siete ocasiones que cancelo el video porque no resulta bien las cosas. Esperemos que hoy sea la excepción y que sí funcione el día de hoy. Por lo consecuente, pues ya se unieron dos, dos, ahí, dos amigos eh, que están en línea. Bueno, no no amigos míos de aquí, de eh, sino que pues dos, dos camaradas no que, que están aquí en el online, que no los conozco obviamente. Pero son niveles bajos y ya se nos unieron. Eh, vamos a hacer la entrega de la carreta local. Eh, por aquello de que no quiero que me vayan a echar a perder este video otra vez. Eh, este, otros jugadores que quieran. A aprovecharse porque déjenme decirles que eh, Red Online está como en, en oferta, como en promoción, por decirlo de alguna manera, que eh, al hacer la entrega de carreta de comerciante y de aguardiente te da el doble de experiencia y doble rodo, doble de rodos. Entonces eh, vale la pena hacerlo y ya se te este pase güey conmigo. Por favor, güey, corre tu caballo, corre tu caballo. Por favor. Gracias, güey, este güey. Estamos conectados psíquicamente. Ah, no es cierto. Este, qué bueno que lo corrió, eh. Porque sí estorba mucho el caballito ahí corriendo a un lado. Eh, siguiendo a su. A su máster. Pero bueno. Entonces, este. Si me he visto. Si sí la he visto muy complicada que se unan al clan. Este, cuando yo hago el clan, este no se unen. Como que les da temor. Siempre ando invitando niveles bajos. Que niveles 5. Que 3. Que 10 Que quince. Veinte. Hasta inclusive 40. Los he invitado. Y como que no se unen. No sé si tengan miedo a ser troleados. O. o obviamente no saben de qué trata esto. Pese a que le cambié el nombre al clan. Eh, XP y Rodos gratis. Este. También le puse por ahí free en inglés. Por si. Por si acaso, ¿no? Porque pues, no hay distinción de, de raza. Este, mientras sean niveles bajos, yo los voy a apoyar. No hay ningún pedo. Y ya vienen los enemigos del lado izquierdo, en la parte de atrás. Eso, güey. Chido, güey. Yo pensé que este güey no se había percatado, pero vemos que sí. Y bueno, este, si sí es complicado, ¿eh? Igual, si yo fuera a nivel bajo, dudaría un poquito porque yo diría, bueno, este güey este me quiere trolear o no sé qué pedo, ¿no? Eh, a lo mejor se asustan por el nivel que tengo. Pero pues para nada, ¿eh? O sea, no es un nivel así que ustedes digan muy alto, no mames, ¿no? Pero sí, me imagino que por ese lado André, a decir, no, pues, no me uno, güey, porque pues, no vayas a trolear, ¿no? Pero bueno, si me llegan a ver aquí en, en, en el red, eh, mi, mi ID, obviamente porque lo juego en PlayStation, es eh, L. Xibalba, este, para que me identifiquen y si ven que, mira, este caballo, qué mierdas hace aquí medio camino, ni idea, ¿eh? Es de un jugador, definitivamente es de un jugador. Y este y si llegan a ver y ven que hago un clan y. y se quieren unir, pues únanse, cabrones, porque ya saben que es la entrega de carreta. Y ya se abandonó, ya abandonó un güey el clan. No sé por qué se haya ido. Se le iría al internet, no, no vio qué pedo. ¡Ya, hijo de su puta madre! ¡Ay, este güey! Por estar viendo el minimapa. No había visto que este pendejo de la carreta se había parado ahí en seco. No mames casi me estampo y si me estampo se muere el caballo ¿eh? definitivamente recibir eh, que terminaría ahí aplastado por las dos carretas güey no mames pinches NPCs... pendejos ya se nos ha, ya nos alcanzó este amigo miren ya nos alcanzó este amigo este nada más espero que no no se me empareje porque voy a estar ahí este batallando conduciendo la carreta y luego si lo termino aplastando mejor que se vaya atrás o se adelante a ver qué pedo y este si es complicado Albert Ah, miren, se llama Albert, igual que yo Genial, genial Es un tocayo, es un tocayo Es un tocayito este, güey Entonces, este, si ¿sí está complicadito Ay, güey, este para allá, este para allá Güey, este para allá Cabrón, no mames, güey Qué pedo con el tocayo, sí es el tocayo, ¿no? <laughs> sí, es el tocayo, güey Este, qué pedo con este Este güey, ¿no? No mames, se me va a caer en pareja. Ah, güey, güey, no Vete para allá, güey, vete para allá Adelántate, eso, güey, eso, eso Vete ahí adelante, güey Y no mames, ay, qué bueno que Ay, no, güey Qué pedo con esta banda, eh Bueno, definitivamente Hay que tener cuidado con eso, porque digo Si me he llevado uno que otro Y vale madre, y hasta para allá, güey, hasta para allá Mierda, letrero ¡Ah! Hasta volteé el pinche letrero Por no atropellar a este güey O sea, no mames Qué pedo ya se adelantó, vientos, vientos, güey, ya se adelantó Y acá este güey se paran, Miren, ay, no mames No puede ser Y una carreta, no, bueno Le dispararé eso Le aseguro, qué pedo Y tú quítate, pinche chismoso, cabrón Míralo, míralo, se va a quebrar el cuello, pinche NPC No mames, qué chismoso Bueno, ya vamos a llegar Hasta aquí en Annesburg, obviamente activé la carreta El viaje local Obviamente, viaje local este para más rápido, ¿y qué onda con este, güey? Se aventó. Ah, está bien. Se, se vio un mamón, ¿eh? Como de película, está bien. Ahí está. Ya entregamos la carreta, misión superada, se vendió la mercancía, Mil de rodos para mí. Quiero suponer que para ellos son 500 de rodos, muy buenos, definitivamente muy buenos. Si pudiera darles un porcentaje más, estaría chingón, pero pues no se puede, ¿no? Eh, ahí está, 2000 XP. Supongo que ellos les dio 1000 y 1000 de rodos para mí. Bien, ya terminamos con el. Se cumplió. Se, se, o sea, se rompió la mala cadena, cabrón. La mala racha de no poder entregar la carreta número 3. Porque, por cualquier cosa que pasara, Dios santo, o sea, como le batallé muchísimo. Y bueno, estos dos cuates que se quedaron al final eh, son nivel bajo. Eh, fue un placer haberlos ayudado definitivamente a estos dos güeyes. Eh, si. Sí, Algún día me los vuelvo a topar. Y quieren volverse a unir a la carreta. Pues bienvenidos. O sea, definitivamente. Mientras sean niveles bajos. Y sean honestos. Honestos, definitivamente. Les voy a seguir apoyando, cabrón. Definitivamente. Vamos a abandonar el, el clan. Este ya está listo. Eh, la ayuda fue buena. Definitivamente. Me voy satisfecho. Un buen regalo de Navidad, cabrones. Un apoyo. Y bueno, vamos a, a presumir también. Que yo también puedo hacer eso. Miren. <laughs> definitivamente bien eh, bandita eh, yo creo que hasta aquí dejamos el video del día de hoy afortunadamente todo salió bien eh, se unieron tres al final se unieron tres pero uno abandonó se quedaron dos conmigo fuimos tres todo resultó poca madre este ahora sí me despido de nuevo de estos amigos un placer haberlos ayudado definitivamente y pues cuídense, banda, ¿no? <laughs> cuídense, güeyes. Y ahí van a empezar con sus mamás. ¿verdad? Hijos de eso! ya es pedo de ellos. Bien, bandita, yo me despido esperando que les haya gustado este video. Déjenme un buen like, apóyenme con un buen comentario también. Señores, ya saben, se lo lavan con agua, con jabón y con sosa. Que estén bien. Y sin más, señores, nos vemos. Hasta la próxima. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos. Muchísimas gracias.